pam 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 para para pam 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 Okay. Vale. Estamos llegando a Paros. Allí vi a mi mujer bebiendo vino con una hermosa bruja. Hombre, pues sí, esto está bastante más cerca, no te voy a engañar. No. Ay, no. Tengo que hablar con ella. Vale. Los cerdos parecen voraces. Okay. Bienvenida a mi imperio, viajera. Yo soy su emperatriz, Circe de las Oceánides. ¿Vives aquí? ¿Dónde habré dejado mis modales? Tienes que estar agotada tras un largo viaje. Tengo algo de vino si puedes traérnoslo. En este momento estoy algo indispuesta. Me vendría bien una copa. Voy a por el vino. Okay. Un juguete con dentelladas. Hostia, buenas piedras. Te veo deliciosamente sedienta. Muy bien, emperatriz. Bebamos. Eso es. Bebe tu último trago. Respira tu último aliento. Mis súbditos están hambrientos.
Ah, mi cabeza. ¿Dónde estoy? Okay. No me puedes estar viendo. Literalmente es imposible que me estén viendo. ¡Pero no grites, subnormal! La bruja tenía una lista de nombres y de trofeos. Este brazalete era de una tal Leda. Vale. Sin miedo. ¿Tienes alguna noticia sobre Mileda? En cuanto a la visión del cíclope. Sí. Tusa y Poseidón me llevaron de la mano al corazón de las cuevas de Anafe. Allí vi a Leda alimentando a un joven cíclope. ¿Entonces Leda bebía vino con una bruja? Me lo mostró la propia Psique. Leda y la bruja eran muy amigas y bebían juntas a altas horas de la noche. Al fondo se veían las ruinas de la isla de Paros. He encontrado este brazalete y muchos cerdos. Puedo explicarlo. Era de Leda. Circe la transformó en un cerdo. Y cuando volvió a ser una mujer hermosa, se lo dio a la bruja para que se acordase de ella. Correcto como siempre, amigo. Creo que eso significa que estamos más cerca de encontrar a Leda. Y crees bien. Los dioses nunca mienten. Salvo Dolos y Ápate. Pero esos dos no cuentan. Si Leda está viva, la encontraré. Ok, ahora sí. ¡En posición para salir! Tara,
Afrodita, Afrodita. Vale, ¿es esta isla que tengo enfrente o la de detrás? Vale, es esta. Lo cual vamos a tener que dar la vuelta por aquí. Dame eso. Vale, cuero blanco. No. Joder, no sé hablar. Cuero blanco. Bien. Esas cimas grises son las montañas de Anafe. ¡Cuidado! En mi visión vi a un cíclope aterrador acechando en las sombras. Mejor tiene que ver todo el azufre, pero... sí. Te acercas y ves cíclopes, unicornios... Poco más y puedes ver si quieres a Zeus. La verdad. ¡Velas arriba! ¡Preparad amarras! ¡Ea! ¡Allá vamos! Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Creo que este es el sitio. Vale. Pues ya que estoy, te robo. ¡No cerca! ¡Por favor! No quiero hacerte daño. Todos hacen daño a mí por ser diferente. No estás solo. A mí también me han atacado siempre por ser como soy. Diferente, yo diferente, amigos, yo Polifemo, tú cositas. Cosita, claro. Polifemo, estoy buscando a una mujer que estuvo aquí. Sin amigos mucho tiempo. Tú ayudas a hacer amigos. Amigos pescan. ¿Gusta pesca? ¿Te echas? ¿Sí? Me gusta la pesca. Mira, yo te ayudo a buscar compañeros de pesca y tú me ayudas a encontrar a la mujer que busco. ¡Playa bonita! ¡Cosita verá! ¡Cosita gustará! ¡Vamos ahora! ¡Es que súper feliz!
¡Vamos, Polifemo! Cosita, sigue. Enseño playa donde señora ayuda a Polifemo. Polifemo, esto es importante. ¿La señora se llama Leda? Cosita tonta. No es Leda. Es señora. De hecho, aquí tiene toda la pinta de que... Ah, pues no. Vale. Polifemo, como sigas recto, ¡Ayuda, Polifemo! ¡No quiero daño! ¿Cosita cree que Polifemo es cíclope? No te pareces en nada al cíclope de Cefalonia. Tenía un ojo de verdad y otro falso. Se metía con Cosita. ¡Pobre Cosita! ¿Y qué hacer? Le metí el falso a una cabra por el culo. Cosita graciosa. ¡Alejaos de esas flechas! ¡Malos! ¡Odian Polifemo! Vale, voy a matar a esto. Vale. Que se maten entre ellos. ¿Cómo? Rabanas. Espacio. Va a morir. Hola. Vamos, Polifemo. Vamos, grandullón. La playa es tuya. Puedes pescar cuanto quieras. Cosita.
Cosita gusta la playa? Sobre gustos no hay nada escrito, pero sí, me parece bonita. Pero todavía no, amigo, para compartir. Polifemo gusta recitar. Practico contigo. Cuenta a Polifemo cositas de Cosita. Tengo la fuerza de 10 guerreros. Podría levantar una montaña sobre mi cabeza. ¡Fuerte como Polifemo! Cuidado, no pisar cositas más pequeñas. ¿Más? Nada me hace más feliz que una buena fiesta. Beber y cantar alegran a cualquiera. Con amigo. Polifemo gusta cantar. ¿Más? Me gustaría poder estar con mi familia. La última vez que fui feliz era una niña pequeña. He hecho de menos esos días. No sé por qué te cuento esto. Se te da bien escuchar, grandullón. Cosita duele por dentro. Como un Polifemo. Para ti. Es precioso, grandullón. Más regalos para Cosita. Especias de señora bonita de ojos verdes. Único regalo para Polifemo. Puede que esto sea precisamente lo que buscaba. Bueno, pues ya tienes playa para pescar. Solo falta amigo. No puedo quedarme contigo, grandullón, pero te voy a presentar a alguien. Euríloco. Este es Polifemo. Polifemo, este es Euríloco. ¿Enseño cueva? Quiero verlo todo, mi gran amigo. Es la orilla más grandiosa y espectacular que jamás hayan visto mis cansados ojos. Enséñamelo todo. Cosita pequeña, corazón grande. Toma, regalo especial. El héroe conjura la fuerza de los dioses no desde fuera, sino desde dentro. El héroe conoce las alegrías, pero solo tras soportar y vencer las penas de la vida. La historia nunca morirá, pues reside firme en el corazón del héroe. Mira quién ha vuelto. Euríloco, buen pescador y buen amigo. ¡Jo, como pesca! ¡Jo, le sabe a la pesca, La poesía de Polifemo es excepcional. Así da gusto, cago en Dios. ¿Tienes alguna noticia sobre Mileda? En la cueva había un hombre. Estas especias son suyas. ¡Ali! ¡Ah, Mileda! ¿Crees que el hombre que encontraste era un cíclope? ¿Y que ella preparó un elixir con las especias para que le saliese otro ojo? Barnabás, en Anafe no había ni un solo cíclope más que en Cefalonia. Ten fe, amiga mía. Leda estuvo allí. Todo esto por un brazalete, un aulos y unas especias. Pero mira, conozco bien este brazalete. Las mujeres de las llanuras asediadas llevan unos parecidos. Las especias proceden de las tierras de Demeter. Y el aulos lleva la marca de un artesano del macizo del Parnés. Todo eso está en Ática. ¡La cueva! Todo está alrededor de lo que se conoce como la entrada al inframundo. No puede ser coincidencia. ¿Estará Leda allí? Solo hay una manera de saberlo. Vamos. Sé que has dudado de mí. Debo sonar como un viejo chiflado, pero te aseguro que no te arrepentirás. Lo importante es que lo haremos juntos, viejo amigo.
a navegar. Bueno, ¿qué aspecto tiene Leda? Era la mujer más hermosa que he visto jamás. Tenía el cabello y la piel oscuros. Y los ojos verdes brillantes como joyas. Y cuando me vi, ¿cómo te me alaba? ¡Ah! Parece divertido. Era divertida y más, mi joven amiga. Muchísimo más. Este rostro... Vale. Pau, te has perdido posiblemente al personaje que más hay en este juego. Que está en este... ¡Ya llegó el puto! Buenas, ¿qué tal, cómo vas? Es que no avisas, coño. A ver, Pau, ¿yo a qué hora inicio? Siempre hago directo a la misma hora. Yo aviso cuando no voy a hacer directo. Uy. Cuando no voy a hacer directo. Porque eso es lo raro. Que no haga directo. Claro, joder, o sea, cuando no voy a hacer directo, yo aviso. Sí. Menos cuando termino de comer, hay 57. Que es cuando he iniciado directo prácticamente. Que me he lavado los dientes y estaba iniciando el juego y el Streamlabs mientras estaba con el enjuague bucal, ¿sabes? O sea... Porque se me estaba echando el tiempo encima. Entiendo. Encender el móvil.